Sí, muy buenos días. Digamos, una alegría enorme haber recibido de parte de la señora intendenta, como de Gonzalo Cuatrín, las herramientas de trabajo fundamentales, digamos, para mejorar un poquito el servicio, que por ahí, digamos, sin herramientas nos costaba mucho hacerlo, y Gonzalo era conocedor de la problemática que teníamos, digamos, y el tema ropa para dignificar un poco también al obrero municipal, digamos, tener una vestimenta como para, digamos, estar identificado, que por ahí lo que nos reclamaban los obreros, digamos. Son por ahí, bueno, el tema de las herramientas, se han licitado y demás, herramientas indispensables que estaban siendo útiles para el trabajo diario. Sí, la verdad que sí, digamos, nosotros imagínate que tenemos toda una zona muy grande de campo, todo parque industrial, esta es la unidad más grande descentralizada de todas, digamos, y la verdad que gracias a Dios y al esfuerzo de la señora intendenta, tanto de Gonzalo Cuatrín como de todos los funcionarios, vamos a poder mejorar mucho más el servicio. Bueno, y de parte del trabajador municipal, digo, ¿cuál es la respuesta hacia estos gestos que está teniendo la gestión? No, digamos, de parte de los compañeros municipales, digamos, siempre estuvimos, digamos, al servicio de la gestión, digamos, colaborando, todo, digamos, y esto es una alegría muy grande para ellos porque es lo que ellos pedían, digamos, con lo poco que teníamos, lo trabajábamos, digamos, y ahora, digamos, con esto vamos a poder, ¿cómo te podría decir? Reorganizar y dar un mejor servicio a la gente. En este caso, en la unidad número 3, ¿cuál es la cantidad específica que se ha hecho de entrega? Hoy estamos entregando 276 equipos de campera, de remera, pantalón. Los zapatos los estamos entregando dentro de la semana. También todo producto del taller municipal. También estamos entregando, como vieron ustedes, herramientas. Hoy por hoy estamos entregando 80.000 pesos de herramientas acá en la unidad 3. Sí, van a estar realizando licitaciones esta próxima semana. La próxima semana tenemos la apertura de una licitación muy importante, que es la adquisición de 11 vehículos nuevos para la parte de medio ambiente, con la parte de recolección de residuos, que creo que en el marco de todo lo que se ha hecho es la licitación más importante que tenemos por delante.